Buenas noches, sean bienvenidos. Faltan 75 días. El paso del tiempo y esta cuenta atrás que nos lleva camino del Domingo de Ramos han ido apagando los ecos de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. En poco más de un mes, la Hermandad de la Soledad va a empezar a poner en pie el expediente que solicitará tal honor para la Dolorosa que duerme en la Iglesia de la Victoria. Hoy está aquí el cofrade de la Yedra, a quien se encargó la misión de trasladar al papel el sentimiento de un barrio, y el cofrade de la Soledad, que el próximo 6 de marzo tendrá el privilegio de empezar a escribir una nueva historia. Son dos las devociones marianas que ahora se dan la mano. Como les decía al principio, tenemos esta noche con nosotros a los dos instructores, dos promotores de las causas de las coronaciones canónicas de la Virgen de la Esperanza y de la Virgen de la Soledad. Aquí a mi izquierda me acompaña Borja Alfaro, que ha sido nombrado por la Hermandad de la Soledad como promotor de la coronación canónica de la Reina de la Provera. Y más adelante tengo por aquí a César Díaz. Buenas noches. Que fue el encargado de hacer esa misma misión en la Hermandad de la Yedra. Exactamente. Muy buenas noches y gracias a los dos por acompañarnos. Y saludamos también a Alejandro Melero de Jerez Penitente, que nos acompaña una semana más. Buenas noches, Alejo. Y gracias por estar aquí. Bueno, en principio, para partir un poquito con los dos, bueno, vuestro caso, cofrade de la Hermandad de la Soledad, cofrade de la Hermandad de la Yedra, ¿cómo recibís un nombramiento? De momento es la única experiencia que habéis compartido, o sea, la primera parte, que es en el momento en que la Junta de Gobierno le dice: Borja, César, te vas a encargar, o vais a encargar en este caso, de poner en pie eso, lo que comentaba antes, ¿no? Lo que es la devoción de un pueblo, trasladarla al papel. ¿Cómo habéis recibido, o sea, cómo es esa experiencia? Bueno, yo creo que en mi caso, como no puede ser de otra manera, pues como diría aquel, con orgullo y satisfacción. Evidentemente creo que es un privilegio recibir ese encargo por parte de tu Junta de Gobierno, y también, como no cabe de otra manera, una responsabilidad importante el poder escribir, bueno, pues la historia actual de nuestra hermandad. Pues evidentemente, como dice Borja, bien dice, es más una responsabilidad que otra cosa, ¿no? Puesto que la dificultad estaba en cómo trasladar lo que la normativa de coronaciones canónicas exige en un papel con la trascendencia de los sentimientos que convergen, en mi caso, en lo que es la Capilla de la Yedra. Es difícil, pero bueno, finalmente por nuestra parte se cumplió y yo hoy le deseo lo mejor a Borja. Muchas gracias.
Estamos aquí escenificando un poquito lo que sería el pase de testigo del cofrade de la Hiedra, que ha culminado ya todo el recorrido, y el cofrade de la Soledad, el hermano de la Soledad, que está ahora mismo pues aterrizando casi en su misión. César, ¿qué consejo le daría ahora que está empezando ese trabajo? Bueno, yo el consejo que le daría sería que cultivase la virtud de la constancia, puesto que esto es un camino a largo plazo y, hombre, al principio pues la motivación siempre es grande, pero habrá momentos en los que la dificultad te haga venirte un poco abajo, y es cuando tienes que hacer valer esa constancia. E igualmente, intentar desarrollar todo lo que puedas lo que es la virtud de la templanza, en el sentido de que ahora todo el mundo te va a apoyar, te va a arropar, pero irán pasando los meses, y de conformidad que vayan pasando esos meses, cada vez la responsabilidad va siendo más grande, y la inquietud de todo el mundo preguntándote en qué situación se encuentra el expediente, e incluso requiriéndote los mismos hermanos de la Soledad, para que lo presentes ya cuando, como sea ya, preséntalo ya como sea, cuando sea, ahí es cuando tú tienes que tener la templanza de pararte, pensar si todo se está haciendo de conformidad con lo que se exige, puesto que la responsabilidad de un instructor de un expediente de coronación canónica te lo dice, porque tan solo va a haber uno en la historia, ni siquiera en la vida. En la historia de una hermandad habrá muchos secretarios, muchos tesoreros, sí, pero instructor, promotor, muchos hermanos mayores. Ahí estamos viendo, no sé si estamos viendo en pantalla, imágenes de la tarde del 14 de septiembre, que es la fecha en la que, digamos, ya termina de manera brillante lo que fue el expediente que César inició. Entonces, vos estás viendo aquí de reojo esas imágenes. No sé si tú ya te estás imaginando a la Virgen de la Soledad saliendo de día de la catedral, esas imágenes que tenemos todavía frescas en la memoria, si ya lo ves o lo estás soñando ya. Bueno, ahí se entrecruzan dos sentimientos. Uno, evidentemente, el anhelo como cofrade pues de ver a la Virgen de la Soledad coronada, como no puede ser de otra manera. Y dos, esa templanza y esa responsabilidad que dice César, de ir poco a poco, de ir paso a paso. Y en estos momentos, pues, mi pensamiento, sobre todo, están puestos en comenzar el expediente, en comenzar a trabajar. Y te digo, aunque el corazón me pide ver esa imagen, la cabeza me dice que paso a paso, que no tenemos ninguna prisa los cofrades de la Victoria. Digamos una especie de recopilación de primera mano. Así a priori, ¿tenéis más trabajo o menos trabajo? ¿Tienes más trabajo o menos trabajo del que te creías así a bote pronto? Pues si te soy sincero, hasta ayer, y lo podemos hacer público, sí, claro, César, hasta ayer tenía nociones. Ayer, bueno, pues la Hermandad de la Hiedra, y en este caso su instructor, César, pues tuvo la amabilidad de atendernos, de atenderme a mí como instructor de la Soledad y a unos compañeros de Junta de Gobierno, y estuvimos reunidos, bueno, pues nos estuvo mostrando su expediente y compartiendo pues un rato de intercambio de, ya no te voy a decir de opiniones, sino así de pensamientos en voz alta. Y ya llegando a casa de vuelta reflexionaba, y ahí sí ya tenía constancia del trabajo que conlleva. ¿Dónde me han metido? Estaba comentando antes, César, aspectos formales, dando ese consejo. Pero a mí me gustaría que le comentaras a Borja, más o menos, olvidándonos ya del plano formal, sentimentalmente hablando, ¿qué le espera por delante al instructor de la coronación de la Soledad? Hombre, le espera momentos muy, muy bonitos, muy emotivos, y especialmente en el apartado que debe recoger todo expediente, que son los favores atribuidos en este caso, a la imagen de la Virgen de la Soledad, ¿no? Puesto que son momentos vividos por una serie de personas íntimos con la imagen, que te lo van a transmitir. Yo también le comenté a él que de todos los que tenga conocimiento, no todos al final se podrán trasladar al papel, pero la verdad que creo que es el apartado más reservado del expediente de coronación, pero también puede ser el apartado más emotivo
y con más sentimiento que pueda vivir él. Has hablado antes de que solo hay un instructor de la coronación canónico en la historia de la hermandad. Primero te lo pregunto a ti, si quieres después respondes, Borja. ¿Es este el momento más importante en tu vida como cofrade? Entiendo que es complicado, ¿no? Pero en lo personal, no ya en cuestión de hermandad, que supongo que será la coronación en sí, ¿no? De la Virgen de la Esperanza. Pero en lo personal. En la hermandad y en lo personal, pues sí, ha sido uno de los momentos más importantes. Yo, como cofrade, bueno, tengo experiencia, esta es la tercera Junta de Gobierno, formado parte de la Secretaría, diputado mayor de Gobierno, actualmente conjugo el cargo de diputado mayor de Gobierno y teniente hermano mayor, la coronación canónica, pero la verdad que la instrucción del expediente de coronación ha sido, creo que, el momento de máxima responsabilidad, porque además te encuentras en la soledad del instructor, que también vivirá Borja, aunque yo ese aspecto sí tengo que decir que lo llevé bien, quizá por mi experiencia profesional y demás, pero yo eso sí lo llevé bien. Pero sí es verdad que es un momento, como he dicho, como es único en la historia y jamás va a haber un instructor, pues creo que es el momento clave, ¿sí?, en Borja, mi vida cofrade. No tengo más que coincidir con César. Evidentemente creo que es en mi caso, el momento de mayor responsabilidad en la hermandad y, bueno, creo que también por mi profesión tengo asumido el tema de la soledad, nunca mejor dicho, pero bueno, sí es cierto que hay un grupo de hermanos, un grupo de compañeros que también pues están muy, muy implicados, con mucha ilusión y por supuesto que van a ser partícipes en primera persona del trabajo que vamos a desarrollar. Soledad y esperanza, dos abocaciones muy curiosas, que vienen al hilo, la soledad del instructor y la esperanza de terminarlo con éxito. Quería preguntar una cuestión a los dos. Siempre que se habla de temas de coronaciones canónicas, bueno, siempre hay alguien o siempre hay mucha gente que piensa, bueno, estamos en momento de coronaciones, son oportunas las coronaciones. No sé, darme vuestra justificación, ya que sois promotores de la causa, ¿cómo podemos justificar esto? Bueno, de cara a la sociedad que a lo mejor quizás hoy, tiempo que vivimos, no entiende este tipo de acontecimiento. Bueno, pues en nuestro caso, como hemos comentado anteriormente, inicialmente la hermandad no se plantea la coronación al corto plazo. Sí es cierto que comenzamos este año el expediente, bueno, pues coincidiendo también con la celebración o conmemoración del 450 aniversario fundacional de la hermandad, la Junta, bueno, pues creyó que era el momento de iniciar ese expediente de coronación canónica de la Virgen y, bueno, pues poner de manifiesto la devoción y el fervor popular de nuestra titular. Pero inicialmente, aunque no soy yo el más apropiado para decirlo, no nos planteamos al muy corto plazo la coronación, lo que tenga que ser. A mí me llama la atención, que siempre se habla de que ahora no es momento de coronación canónica. Y César, si no es así, corrígeme, cualquier coronación canónica, antes de ser coronada, tiene que cumplir un requisito, que es la obra social. Uno, la obra social, a lo que se gasta una hermandad en una coronación canónica. Por ejemplo, el tema de la corona tan traído últimamente, ¿no? Es que no, la gente que a lo mejor dice, no es momento. ¿No es momento para quién? ¿Para el que hace la corona que tiene que comer, por ejemplo? ¿O para, gracias a que estamos haciendo una coronación canónica, que estamos ayudando a familias que tienen que ver con el taller donde se hace la propia corona y además hacemos un comedor como el que ha hecho la Hiedra, y no, yo hablo ya de, por ejemplo, la Hermandad del Cristo o la Hermandad de la Exaltación, una obra social muy importante que no es para dos días, como ha durado la coronación, dicho mal y pronto. Exactamente, a largo plazo y en principio, para que nos hagamos una idea, la cocina autogestionada va a dar unos 7.000 menús al año a personas que están en unas condiciones precarias, ¿no? ¿Cuál es la mayor crítica a una coronación canónica? Viene dada, evidentemente,
por la corona de oro. El oro que brilla tanto, pues también es diana de un montón de críticas por parte de todo aquello que no entiende lo cofrade. Pero yo recuerdo en una charla, una mesa redonda que hubo en el prendimiento, que yo definí la corona como un cúmulo de gestos de humildad. Porque la verdad, yo sí he vivido, y también lo vivirá Borja, unos momentos muy emotivos cuando personas que tienen incluso dificultades para llegar a fin de mes aparecían por allí, por la capilla, ¿no?, por la casa de hermandad, y donaban las prendas que tuvieran, un anillo, unos pendientes, una cadena de oro. ¿Y eso cómo se valora? Eso no tiene valor, porque es un valor sentimental tan alto que es imposible de calcular. Y por eso digo yo que la corona es un cúmulo de gestos de humildad, porque al final, por lo menos en nuestro caso, ha sido tal la cantidad de oro recogido con el que se ha fundido y se ha hecho la corona, que la corona, ya el valor material del oro, es pequeño para el valor devocional y sentimental que reúne esa corona. No obstante, lo que tú dices es cierto, y ya en la presentación de la corona lo dijeron los orfebres, ¿no?, los hermanos Delgado. La verdad que también ha creado y ha dado de comer a muchísimas familias del taller, ¿no? Pero yo creo que es al revés, el momento oportuno para coronar. En los momentos de crisis y en los momentos de falta de religiosidad popular, que creo que gracias a lo que hemos vivido en septiembre, se han vuelto a recuperar imágenes en el centro de Jerez que han demostrado que esa falta de religiosidad popular estaba adormecida, pero no estaba perdida. Borja, no sé si en la Hermandad de la Soledad te han marcado algún tipo de plazo para culminar el expediente, si tú te lo has autoimpuesto, de decir, bueno, te han marcado un objetivo de decir esto tiene que estar en tal fecha, más o menos, ¿qué es lo que te ha marcado? La Junta de Gobierno, por supuesto, en la que aprovecho públicamente para agradecerles el nombramiento. No me ha marcado ningún plazo. Sí es cierto que a título personal sí me gustaría, en la medida de lo posible, finalizarlo con la actual Junta de Gobierno. Pero no me lo marco como un objetivo fijo. O sea, empezaremos a trabajar. Si es posible, lo presentaremos antes de acabar el mandato, yo me incluyo como miembro de junta, y si no, bueno, pues seguiremos trabajando, como decía César, cuando estará, cuando creamos que es lo correcto, lo que se ajusta a la norma, lo que nosotros entendemos que ese expediente tiene que transmitir, entonces será el momento. ¿Cuándo acaba el mandato de vuestra junta, pues la junta quedan, que preside Álvaro de la Calle? Pues nos quedan, para que nos entendamos, hablando en argot cofrade, dos semanas santas. Dos semanas santas, que es como nosotros nos entendemos. Sí. César, ¿en dos semanas santas se puede tener el expediente? ¿Cuánto tardó el Drayder? Pues dos años, precisamente. Se me nombró, creo que fue en abril del 2007, y lo presentamos, creo recordar, febrero del 2009. Fueron dos años intensos. O sea que estaríamos más o menos en plazo, ¿no? Sí, pero no tomarle la palabra. Tú encuéntrate en la libertad de no ponerte ningún plazo. No te pongas ningún plazo, pero César, ¿una coronación canónica invita a soñar o quita el sueño? ¿Una coronación canónica o instruir el expediente? Instruirlo. Pues mira, todo aquel que tiene en la sangre los sentimientos cofrades, eso tiene que invitar a un sueño. Y además, creo que es una oportunidad para demostrar el hacer las cosas bien. Los cofrades somos muy detallistas en cuestiones de mayordomía, cuestiones que realmente son efímeras. Por ejemplo, el exorno floral de un besamano o de un paso es algo que va a durar dos días. También debemos ser exigentes y detallistas en este tipo de cuestiones. Y de aquí, bueno, yo desde estos micrófonos, estas cámaras, quiero hacer un llamamiento a todos los secretarios de las hermandades, puesto que creo que la labor del secretario como notario de la hermandad es fundamental, fundamental, porque esos exornos florales, esos montajes de besamano, nos hacen transmitir sensaciones a los que vivimos en ese momento. Pero los secretarios, mediante la conformación de las actas de las hermandades, tienen una labor importantísima, que es trasladar todas esas emociones, las vivencias y la historia de la hermandad en el momento actual
y de futuro para investigadores y personas interesadas. Entonces, es un sueño porque lo que hay que hacer, y yo ya ayer se lo dije a Borja, es lo mejor que uno pueda, e intentar cuidar el detalle y no presentarlo hasta que no tengas la certeza de que está completamente finalizado. Yo en lo de secretario me doy por aludido. Sí, pues el secretario es un cargo muchas veces poco reconocido, pero es muy importante. Es el sí. que queda para la historia. Es el que queda, lo que le da. Damos fe de, claro. del desarrollo, del trabajo de una Junta de Gobierno durante 4 años, que no es poco. Uh-huh. Por último, Borja, no sé qué entiendes que puede suponer la coronación, o por, no la coronación canónica, sino el hecho de empezar, ¿no? De empezar a mover el tema, de abrir el expediente. ¿Qué crees que puede suponer para la Hermandad de la Soledad? Bueno, pues... O por lo menos, ¿qué sensaciones te están llegando? Las sensaciones son muy positivas desde el primer momento, y digo desde el primer momento ya no desde el nombramiento, sino desde el momento en el que la Junta de Gobierno decide preguntar al Cabildo sobre la aprobación de abrir ese expediente. O sea, prácticamente han sido numerosos, tanto hermanos como cofrades en general, que han tenido el ofrecimiento de participar, de colaborar, de implicarse. Nuestra hermandad está este año, bueno, pues imbuida en una celebración. Son 450 años de historia, y creo que el inicio de ese expediente pues va a ser un acicate pues para seguir muchos años más. Y en este caso, bueno, pues si Dios quiere y la Virgen quiere, no sabemos cuándo, con la Soledad coronada. Perfecto, porque que así sea. Tenemos aquí a César, instructor de César Díaz, instructor de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, Borja Alfaro, instructor de la coronación canónica del expediente de la Virgen de la Soledad. Dos imágenes que de alguna manera, bueno, parecía que estaban casi, no voy a decir la palabra condenada porque suena feo, pero bueno, sí que parecía que el destino las había unido de alguna manera, y hoy, esta noche, las ha unido aquí en esta causa. La coronación que fue, la de la Virgen de la Esperanza, y la que seguramente será la de nuestra Madre y Señora de la Soledad. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y muchísima suerte, Borja. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros nos vamos a marchar a publicidad, pero antes vamos a ver imágenes de ese, bueno, primer besamano prácticamente del año, el besamano de Santa María de la Paz, que tuvo lugar este pasado domingo en la iglesia de San Marcos. Nos la trae el amigo, el fotógrafo Adrián Muñoz, que de esta forma se suma un poco al equipo de Luz de Pasión. Thank you.
Bien, iniciamos ya el segundo tramo del programa de hoy y lo hacemos recibiendo en el estudio a Miguel González, que es el hermano mayor, nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Amargura. Miguel, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Aleu, y gracias a ustedes por la invitación. Y recibimos también, se suma a la mesa una semana más, el compañero Florén Iniesta. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, Miguel, antes has estado fuera de... Ustedes no lo han visto, pero Miguel estaba ahí sentado enfrente, ha estado escuchando tanto a César Díaz como a Borja Alfaro hablando de coronaciones canónicas que fueron y de coronaciones canónicas que serán. Y teniendo aquí al hermano mayor de la Amargura, pues yo siempre había pensado que la Virgen de la Amargura era una imagen coronable. No sé si eso me está allí. Me gusta esa palabra, coronable. 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 No sé si eso es algo que está allí ahora mismo, que no, en fin. Sí ha existido, coronable, siempre ha existido, ¿no? Perdón, coronable evidentemente lo es. La devoción que tiene Jerez en general a la devoción de la amargura es importante. Hablaba antes Oscar y Borja de favores, y favores tenemos constatados debidamente. Los antiguos de la casa dicen que ya en el año 45 se coronó la Virgen de la Amargura de Jerez, porque efectivamente ese año estrenaba su corona, y el obispo de Cádiz y Ceuta de aquel tiempo, si no recuerdo mal, don Tomás Gutiérrez, creo recordar que se llamaba, le bendijo y le impuso en su sien la corona, pero evidentemente no era la coronación canónica que todos esperamos. Llegará cuando tenga que llegar. Lo decía Borja antes, el expediente suyo lo acabarán cuando lo tengan que acabar, y la amargura se coronará cuando se tenga que coronar. El deseo de todos los amarguristas, ahora mismo no es una de las prioridades, pero evidentemente yo creo que cualquier miembro de Junta de Gobierno, aún más cualquier hermano mayor que pase por nuestra corporación, siempre lo va a tener en su mente. Y llegado el momento, se tomará carta en el asunto y se podrá sacar adelante. No sí. Tengo ninguna duda. Será cuando la Virgen quiera, como siempre. Cuando la Virgen quiera, efectivamente. Perfecto. Miguel González ha tomado posesión como hermano mayor hace cuestión de un par de semanas prácticamente. Sí, le hemos escuchado hablar un poquito, bueno, del programa, un poquito bastante ya, de lo que es su programa, de lo que es su idea un poquito para este mandato, para esta nueva etapa de la Hermandad de la Amargura. Pero a mí me gustaría saber quién es Miguel González, como bueno. Cofrade. Efectivamente, ya he hablado un poquito mucho, como tú dices, porque estaba en nuestro programa y así lo tenemos que cumplir, el atender a todos los, o tener una buena relación con todos los medios, y por ello estamos atendiendo todas las llamadas que gustosamente nos realizáis. Pues Miguel González es una persona de 47 años, cofrade hoy día de tres hermandades, aunque la suya, o la mía, en este caso es la Amargura, en la devoción tanto la María Santísima de la Amargura como nuestro Señor de la Flagelación son mis imágenes, quizá la que especialmente le tengo devoción, aunque tengo otras como ahora os comentaré, en la cual llevo casi 30 años. Tuve la suerte, como ponía en la carta de presentación a los hermanos de la candidatura, yo he tenido la suerte de, aún no naciendo en familia amargurista, el tiempo, estos 30 años casi que llevo en la corporación, de la cual no me he desligado para nada, me han ayudado a conseguir que mi familia sea realmente amargurista. He conseguido que mi mujer, que aunque nacida en Bélgica, lleva prácticamente ese tiempo aquí en Jerez, se haya hecho, bueno, una fe increíble en nuestros titulares. Mis dos hijos, hoy día ya miembros de Junta, así lo son, desde que tenían 5 y 6 meses visten su túnica nazarena, hasta que ya han entrado en las trabajaderas de María Santísima de la Amargura, como su padre lo hizo desde que tuvimos la oportunidad de los hermanos costaleros, que ahora, si queréis, podemos hablar de ello, porque tenemos ahí un evento importante. E incluso mis sobrinos pequeñitos, bueno, pues ya también hace años que visten su túnica nazarena. He participado con esta, es por la tercera Junta de Gobierno, vengo de ser teniente de hermano mayor, diputado del grupo joven anterior, diputado de Casa de Hermandad. En ese tiempo he dedicado prácticamente estos 4 años, además de, bueno, de un compromiso que adquirí para darle continuidad a la Junta de Gobierno, pues si no habría otra opción, la posibilidad de preparar un proyecto en condiciones y un programa de gobierno para los próximos 4 años, que es lo que hemos hecho en este último periodo. En estos últimos tiempos, Miguel, es complicado que
haya una especie de compromiso entre los miembros de una hermandad para formar parte de una junta. Sin embargo, usted ha logrado aunar a un importante grupo de ellos. ¿Cómo lo ha conseguido? Eso es una magnífica pregunta y realmente no es fácil ni difícil de contestar. Y te lo voy a decir en palabras de ellos mismos. Fui capaz de crearle ilusión. Ilusión en que era posible poner en marcha un proyecto con personas comprometidas, que teníamos un potencial importante. Quizás descubrí a personas que llevaban mucho tiempo de hermanos en la hermandad y no habían tenido esa posibilidad de acercarse a ella. Uno de mis compromisos es que la hermandad se acerque al hermano y así intenté hacerlo yo en esa, si me permitís la expresión, captación de candidatos, ¿no? Yo, ante todo, elaboré el programa, que ahora ya, o el proyecto, que después se convirtió en programa. Lo hice además con su participación, lo hicimos entre todos, finalmente entre los 21 candidatos que entre miembros de junta y auxiliares formamos actualmente el equipo de gobierno. Y la primera reunión que tuvimos, que además la hicimos en mi casa, porque así lo decidió mi mujer, quiso agasajarlo con qué mejor que con el salón de nuestra casa para recibirlo por primera vez en algo tan importante como podía ser el futuro de la hermandad en cuanto a la composición de una junta de gobierno. Y en aquel momento salieron todos convencidos de que el proyecto era potente, de que había ganas. Yo el primero, que cuando los vi a ellos, digamos que fue mutuo, ellos me enriquecieron a mí de ilusión, a su vez que yo lo había creado a ellos ese gusanillo de tirar hacia adelante. Entendimos de las posibilidades que ese equipo tenía y yo creo que eso es lo que poco a poco, no ha sido fácil, porque esa reunión que yo te digo, éramos 8 o 10, no éramos más, hasta llegar a los 21 personas, bueno, pues ha sido y otras tantas que, bueno, que por motivos profesionales o particulares no han podido colaborar o no van a poder colaborar en primera persona del equipo, pero sí lo vamos a tener siempre a nuestra disposición. Fue en un momento puntual, durante esos casi 3 años de trabajo se pudo conseguir y yo creo que me ayudaron esas primeras personas que estuvieron conmigo en el sentido de que ellos mismos fueron captadores, si me permitís la expresión, del resto del equipo. Y ha sido, bueno, pues gracias a ello, la posibilidad de crear, yo creo, un equipo es numeroso, pero además comprometido e importante en cuanto a las ganas, ilusión que tienen por hacer las cosas bien por su hermandad. El lema que le escogimos, el verdadero poder del servicio, yo creo que fue clave para marcar qué queríamos hacer. Además, habíais abierto una página web de la candidatura. Has hablado también de que vais a trabajar más en la relación con los medios de comunicación para la elaboración de la información, de las noticias que surjan sobre la amargura. Digamos que estáis pues cubriendo... Si os pido un favor, yo creo que la relación con los medios no tiene que ser solo del hermano mayor. Claro, evidentemente. Cualquier miembro de junta, sí. Me encantará que lo invitarais, porque lo que no quiero yo, ni mucho menos ni pretendo en ese sentido, es acaparar todos los compromisos con los medios de comunicación. Sabéis que tenemos a Enrique de Moras con nosotros, que es también compañero vuestro en los medios, y tantos otros hermanos, que José Blas Moreno, que también ha participado en algún que otro programa televisivo y de radio y en prensa, es decir, que tenemos personas que pueden colaborar perfectamente con los medios. Yo estoy dando el primer pasito. El objetivo nuestro es que haya una buena y una fluida relación, porque ustedes creo que sois necesitados de las hermandades y las hermandades en pro de esa comunicación que entendemos tan necesaria para el hermano, porque finalmente los que quizás nos puedan escuchar con mayor atención son nuestros hermanos, pues utilizar ese binomio entre los medios y en este caso la Junta de Gobierno. Decía que estabais haciendo esta nueva política entre comillas de comunicación porque estáis cubriendo aspectos que anteriormente la Junta de la Amargura o la Hermandad de la Amargura no tenía cubierto. Una de las cosas que habéis puesto o de ideas que tenéis en mente es la nueva aula de formación, ¿no? Que habéis anunciado hace una semana o algo así, ¿no? Correcto. Bueno, ayer lunes fue la segunda, la segunda jornada de este aula de formación que ha sido continuista. Es decir, fue un aula que ya se empezó a hacer, si no recuerdo mal, unos 3 años por la anterior Junta de Gobierno.
que la empezamos aprovechando el año de la... Bueno, mentira, miento. Fue anterior al año de la fe, cuando ya el padre Felipe Ortuno Marchante nos propuso la idea de hablar de la fe y profundizar en el concepto de la fe. Al año siguiente fue el año de la fe, que ya llevamos unos años con esa aula de formación, y nosotros, como él no ha concluido, y al contrario, es un placer, os invito, si tenéis oportunidad algún lunes a partir de las 9, de acercaros a los salones parroquiales de los descalzos.